Maar werk je nou steeds meer of minder echt actief ook op de binti meer of minder? Bij mij zijn er nog twee bus, dus nog steeds algun cliënten die hebben meer biades, zijn dan eigenlijk de cliënten dan die hebben hobby meer stem bekaven. Maar nog steeds purba toch incorporeren meer cliënten dan nieuwe, dus nog steeds ook het die dan kunnen nog dus kunnen dan hebben extra. Dus bijvoorbeeld tiende bij een bes, twee bes per semana, depende de necessidad de persoon en tamme. I tiende bij een quatre bes per semana. Pero cada día tiende más o menos de un bes, tiende rostro seis personas, plus tiende más o menos un par por cinta, que todo toch kan ahí en otra cinta, dus mami son diez personas pa día pa bes. Algo que me da hobby importante está bijvoorbeeld que vamos a nos tiene un grupo chiquito, entonces con nos por llegar a más personas en la comunidad y con nos por involucrar más personas en el proceso que nos está bezig con él. Entonces ahí me está ya todo importante, entonces me dice ya tiene un grupo hobby más grande y ese nos está llegando ahí, ¿no? Y también vamos a personas que por ejemplo está más young que todo no quiere just actividad no solo, entonces comportar lo quiere back del trabajo. Entonces me está pensando que nos me está buscando manera, buscando en la manera con para rica persona en ahí también. Nos doelgroep está de 18 a 65 años, entonces lo que nos pone hoy, que está ahora en ingresar a funario. Entonces no está haciendo que si no cumple 65 años, que no más de temas. Pero ahora que no tenemos todas las ideas nuevas, nos queda todo, queda en el range ahora de tu maná, para que todas las personas que puedan hacer más cosas con ahí, puedan aportar activo y puedan lograr todo más con ahí en funario. Está 35 años, agora dedicar na nossa comunidade para pessoas que fisicamente está limitada. Meta primordial que nós temos como ministério está incorporar, incluir pessoas com limitação de nossa sociedade. A grande sentença é com parte da sociedade, assim como qualquer coisa obstruída dessa aqui. Então, dessa aqui, naturalmente, nós que agradecer a diretiva, primeiramente, de Funari, a senhora Nanel Cruz, que está diretora no momento aqui, na Ebestur também, naturalmente, na senhora Feng, mas também, naturalmente, voluntário, que está fazendo trabalho aqui mais fácil para esta que está cliente aqui, naturalmente, donators, naturalmente, organização comercial que está donación na organización aquí también nos ha anunciado también hoy tarde durante la presentación con nosotros por Papia onde que nos ha invitado a Funari también a participar junto con nos de un evento que nos va a organizar que se llama Feria Social. Esto va a estar un evento onde que va a incorporar diferentes técnicas que tienen aquí en Aruba y una, crea awareness, consciousness sobre el trabajo importante que nos hace. En el momento que vos sientes que vos tienes una discapacidad, una limitación física, no necesariamente que vos no podés llegar a de vida, como por ejercer una función, como por participar en el desarrollo ameno, en el desarrollo social de nuestra sociedad y naturalmente el llamado para nuestra comunidad van a incorporar a toda persona con limitación también en nuestro workflow, en el trabajo, también en lo cual nos está haciendo y apoyar naturalmente el tipo de organización aquí.